Bueno, uno de los propósitos centrales a la reforma educacional que se ha impulsado en este gobierno es el fortalecimiento de la educación pública. ¿Por qué? Porque tenemos una anomia, algo que no se da en otras partes del mundo, y esto es que cada vez la educación pública representa un porcentaje menor respecto de la educación particular, subvencionada o privada. En materia escolar, del orden de, hablo de básica y media, 35% de la matrícula es pública, el resto es o particular subvencionada o particular pagada. En el caso de la educación superior, esto es más dramático todavía, toda vez que la cifra anda entre un 15 y un 20% de la matrícula de educación superior es pública. En consecuencia, o hacemos algo, o simplemente vamos a tener un problema. Y a eso agréguele todos los problemas, ¿no es cierto?, de orden financiero, que las universidades públicas. El Estado tiene que hacerse cargo de aquellas instituciones que le pertenecen al conjunto de los chilenos. Y es en ese sentido va este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad y la relación existente entre el Estado y las universidades públicas. Por eso es que lo separamos de la normativa que va a regular el conjunto de la educación superior. Y lo que estamos votando es, ¿no es cierto?, precisamente aquello. ¿Cómo mejoramos la gobernanza interna de las instituciones? ¿Cómo las hacemos más participativas? ¿Cómo las hacemos más, ¿no es cierto?, que vayan en la dirección de mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecen, que sea más pertinente, que sea más relevante, que tenga que ver con que las universidades sean factores de desarrollo, particularmente en las regiones donde tienen presencia, y no terminemos en la lógica y en el paradigma de mercado en donde se ofrecen carreras sin ninguna pertinencia con la posibilidad de incorporarse con éxito al mercado laboral. La calidad, ¿no es cierto?, cómo los sectores más vulnerables pueden también llegar. Eso es todo un proceso sistémico que permita que lleguen a estas universidades que claramente son de las mejores del sistema. Entonces, esa es lo que hay detrás. Hay algunas diferencias con los señores rectores en orden a que tal vez el aporte económico que el Estado hace todavía es insuficiente. Por ahí están nuestras diferencias. Hay una cantidad de 150 mil millones a distribuir en un plazo de 10 años. Si uno lo divide es en promedio 15 mil millones por año para el conjunto de las universidades, claramente resulta insuficiente y tenemos que hacer esfuerzo en esa dirección. Hay particularmente universidades que tienen presencia en las regiones en las que tenemos que preocuparnos, que se fortalezca o sea, esa preocupación del Estado por las universidades regionales particularmente. Así que de eso se trata la ley, se trata de poder establecer, ¿no es cierto?, una mejor normativa. Venían hace rato pidiéndolo las universidades públicas y yo creo que hoy día nosotros debemos, con algunas, insisto, insatisfacciones, hemos conversado, dialogado con los rectores, aprobar este proyecto que está en discusión en la sala para que en su segundo trámite pueda ser, ya se ha comprometido el gobierno a considerar algunos de los elementos que parecen bastante razonables planteados por los señores rectores que representan a este conjunto de universidades. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.